AM1220, Ecomedios. A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. Investigan algas que puedan limpiar desechos. Los investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos trabajan en la limpieza de efluentes industriales de la industria avícola mediante el uso de algunas algas. Las aguas que desecha el frigorífico Las Camelias, al igual que tantos otros instalados en Entre Ríos, deben evitar que aguas residuales caracterizadas por presentar alta concentración de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, grasas y sólidos suspendidos, lleguen sin tratamiento a los cursos del agua. Tradicionalmente, este tipo de efluentes suelen ser remediados con métodos químicos que demandan grandes cantidades de energía. En el pasado, la empresa había intentado remediar sus efluentes industriales mediante el uso de algas, pero sin buenos resultados. Sin embargo, volvieron a intentarlo, esta vez en asociación con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que propuso la utilización de una cepa local de una microalga que crece en el río Uruguay y que se adaptó muy bien al compuesto a remediar. Los efluentes de la industria avícola trasladan grandes cantidades de contaminantes que resultan difíciles de absorber por los ríos y que generan una eutrofización, es decir, que la sobreabundancia de nutrientes crea una sobrepoblación de algas que impide la entrada de luz al cuerpo de agua. Esto impide que haya fotosíntesis en el fondo de los lechos acuáticos y se reduce la producción de oxígeno en el agua, mientras que aumenta la demanda de oxígeno por la descomposición orgánica. Soy Sebastián Nini, Andando el Campo, por Ecomedios. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018, como todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Ecomedios AM 1220. Un día como hoy, el 31 de agosto de 1951, la señora María Eva Duarte de Perón hablaba al pueblo argentino a través de Radio Nacional y hacía saber su decisión de renunciar a la candidatura a vicepresidente de la nación que le ofreciera al pueblo trabajador, hecho que pasó a la historia como el día del renunciamiento. Decía Evita en su discurso: renuncio a los honores, pero no a la lucha. La señora Eva Duarte fallecía varios meses después, el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Ahora, qué emblemático, ¿no? En este momento de las renuncias, cuando las renuncias tenían un sesgo de nobleza, o sea, estar en un cargo más o menos no era algo que una persona con principios podía hacer.
Hoy por hoy que estamos... Se agarran al sillón y no lo largan. No, hoy, ¿viste? No lo bajás ni con gomera. No hay caso. Están ahí. Y aunque le tires con... Están amurados, ¿viste? Ayer Marcos Peña parecía Fabio Cannavaro defendiendo. No, lo de Marcos Peña es tremendo. No le entra una bala. No, es, yo creo que... una puerta de hierro. Yo creo que sabe que labura de coach de Durán Barba para mí. Aparte, para mí él no comienza Durán Barba. Es la inversa por ahí. Sí, quieren ver cómo enganchan gente del supuestamente peronismo para ponerlos en cargo. Le están hablando a Puerta, que es embajador, a ver si quiere agarrar el cargo de Peña. Es que no, es muy difícil. Yo creo, ayer ¿quién el Turco, lo va a querer agarrar esta papa caliente? Ayer nadie el Turco Asís tiró una muy polémica, vamos a ver si están de acuerdo acá en la mesa. Bueno, Turco Asís lo conoce, un analista, escritor. El Turco escritor, siempre tira polémica. Dijo, Marcos Peña no, Macri nunca lo va a echar, porque Marcos Peña armó un gabinete y toda una botonera que solamente él puede manejar y solamente puede funcionar con él adentro. O sea, le armó a Macri y se armó a él mismo un gabinete en el que solo puede funcionar con él adentro. El kiosquito, claro. Va a ser el último anillo. Todo junto como en el Titanic. Claro. Son la orquesta del Titanic. Pero también qué quilombo de comunicación interna, ¿no? Porque sale una cosa a decir Marcos Peña, Vidal lo retruca, Frigerio... también va distinto, la Reta se lava las manos con que no va a ir. La Reta y la Vidal están jugando otro partido. Otro diferente. Partido. No que, quieren quedar pegados. Que es, como que nos quedamos. Claro. Con lo que nos quedamos. Che, cuando esto explote, ¿qué agarramos? Bueno, tenemos que repetir la fórmula, pero vos en la provincia, yo en la ciudad y listo. Y una persona que también se aferra al sillón porque se levanta dos o tres veces por día únicamente para meditar es el señor Roberto Manrique. Roberto Manrique, ¿cómo anda? Llego bien porque acá dice emisión en directo inactiva. ¿Llego? Sí, perfecto. Ah, bueno, espero que se escuche por lo menos. Sí, se escucha. Empezando del tema de ayer, de esta columna, que todos los días como un tábano enojado salieron las conciencias dormidas de nuestros oyentes, reclamaba una respuesta de la oposición a este desmadre político y económico que el gobierno está produciendo. Por la carencia, por un lado, de su incapacidad para gobernar o su falta de mejores ideas. Y segundo, por aferrarse caprichosamente a una ideología fuera de la realidad argentina, que es mayormente ajena a las influencias de los mercados sobre sus vidas y que le hace decir a los macristas y socios de los radicales que estábamos lejos del mundo serio y que lo popular era anacrónico. Como resultado de esta genuflexa obediencia a parámetros ideados por los mercados y dirigidos por los poderes anglosajones, llegamos a esta situación límite, que puede dispararse hacia una gravedad mayor si no se cambia rápidamente de rumbo. La contrapropuesta del conjunto de la oposición, cuyos voceros actuales son Pichetto, Massa y los gobernadores opuestos a seguir siendo convidados de piedra en manos de los caprichos macristas, fueron... propuestas muy concretas de la oposición. Modificación del gabinete. Un cambio drástico en el modelo económico. Convocatoria a una mesa multisectorial sin excepciones. O sea, gremios, cámara de productores, cámara de construcción, jubilados, comerciantes, exportadores, empresarios de la producción de consumo nacional y cuantos elementos que inciden en la economía cotidiana. Para que, en común acuerdo, a producir un plan económico integral y salir de una vez de improvisaciones y altibajos permanentes, ¿no? Agregan que los asesores de Macri lo mandaron al frente a prometer y asegurar que no pasaba nada. Se burlaron de él, no solamente de sus asesores, sino los mercados y los especuladores más, que produjeron esta corrida por la cual las familias argentinas estarán estranguladas económicamente a corto plazo a menos que el gobierno acepte esta ayuda de la oposición. En fin, los más duros de la oposición exigirían abandonar el acuerdo con el Fondo Monetario y los más dialoguistas de modificar el acuerdo que parte del préstamo se destine como fondo social de emergencia a provincias y municipios. La crítica de la oposición se asienta en que de esta crisis no se sale comprando dólares a determinada hora. Esto es un paliativo, simplemente. La baña... Una carta fuerte que tiene la oposición, porque es un hombre que tiene su prestigio personal ganado con honestidad y capacidad, apoya fervientemente una reunión de representantes de todos los sectores, dado la gravedad de la crisis. El chubutense Mariano Arcioni agregó que el problema de nuestra sociedad no es quién nos presta plata, sino cómo cuidamos el trabajo argentino vendiendo producción propia a los mercados del mundo.
Más agregó diciendo que con este dólar el salario no sirve para que el equilibrio económico de la familia sobreviva. Finalizando su propuesta, agregó que no se puede seguir con mercados abiertos indiscriminados sin medir consecuencias. La idea de abrirse al mundo es arrodillarse, porque esta apertura destruye la producción y el empleo de las pymes, que son las que generan empleos. En Chubut hay 1.800 pymes, dice Arcioni, embargadas por la AFIP, porque no pueden pagar los impuestos, cuando en realidad habría que suspender los embargos porque es tiempo de poner en marcha el aparato productivo, que está implícito en la propuesta del Bloque Renovador con el proyecto Ley de Emergencia Fiscal PYME, elaborado por el equipo técnico del Frente Renovador. En el ámbito, en esto hasta ahora es un poco el tema de lo que está pasando y la respuesta de la gente que se organizó de la oposición para hacer una contrapropuesta, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar al ámbito legislativo, una novedad más importante, hay muchas novedades, pero lo más importante es la involucrada en la propuesta de la división de La Matanza, el partido de La Matanza, que es inmenso, pues lo conozco perfectamente, en cuatro distritos denominados. De acuerdo al proyecto inicial que propuso la gobernadora, aunque está suspendido por ahora, de esta manera era el distrito geográfico de La Ferrere, una de las partes que sería dividida, con 539.470 habitantes, integrado, La Ferrere integrado, Isidro Casanova, Rafael Castillo y La Ferrere propio. El otro distrito que se dividiría sería Juan Manuel de Rosas, de 371.451 habitantes, integrado por González Catán, Virrey del Pino y 20 de junio. Uno es, digamos, Los Tapiales, 448.894 habitantes, que incluye a Lomas del Mirador, La Tablada, Ciudad Evita, Aldo Bonzi, Villa Madero y Ciudad Celina. Y por último, el denominado La Matanza en sí misma, conformado por San Justo, Ramón Mejía y Vitaluz Uriaga, y tendrá 288.500 habitantes. Ahora, la pulsada política para la definición de esta ley, o la aplicación más correctamente hablando, es entre la Magario, la intendenta actual del conjunto de La Matanza, y Massa, por la forma de ejecución que estas divisiones pueden tener. Y además hay que entender los pareceres y especulaciones políticas de cada grupo y el consenso que encontrarían en algunos intendentes y también sus ambiciones políticas. Hay consenso en todo eso. Después se elevaría de un acuerdo político entre todos la posibilidad para que se plantee esta ley. Como conocedor de estas zonas, porque he andado mucho caminando y hablando con vecinos, puedo opinar que si se hace bien estas divisiones, será más dinámica la realización de obras y presupuestos, y más cerca la relación de los pobladores con sus dirigentes vecinales, ahora ya con cargo de intendentes. O sea, va a haber más control sobre las divisiones parciales de la superintendencia de La Matanza. O sea, habría más democracia, o sea, más manera de controlar a la gente. Más democracia nunca está de más, pero depende siempre cómo se ejecute. Bueno, esperemos la decisión de la aprobación o no de esa movida importante. Es una movida que salió de este gobierno, el de dividir La Matanza en tres, porque de esa forma es más fácil que ellos puedan lograr algún pedazo de poder dentro de La Matanza. Sí, también de lo contrario pierden siempre. Centralizan un poco el peronismo. Sí, de romper un poco la estructura. Bueno, Manrique, está bien, es una buena información para esta semana. Hay que entender que hay planes electorales ya en marcha, ¿no? ¿Cómo? Que hay planes electorales en marcha. Hay varios planes electorales en marcha. Ya se ve que si quieren dividir La Matanza es porque, bueno, de alguna manera están pensando en que tienen que ganar La Matanza por diferentes lados. Un cacho de La Matanza. Es que hay demasiado chicos para el mismo trompo, ese es el problema. Bueno, Manrique, como siempre, muchas gracias por el análisis y... Muy bien, espero que todo se arregle pronto, así podemos... Y nos vemos en... Y que te dé negativo el análisis. El lunes nos vemos, un gran abrazo para todos. Abrazo, chau. Bueno, y vamos a meterle un poquito de espectáculos a la movida. Vamos a traer si nos permite, a la niña quién. De un tren. Si nos permite nuestro querido operador. Series, películas, teatro, recitales, movidas culturales y más. No te pierdas las recomendaciones del fin de semana que te hacen las chicas de Ondren Web. Con ustedes, Eve Cantore y Bren Schultz.
y estamos ya el momento. En este momento creo que es el viernes más necesario del mes, que tenemos que saber qué tenemos que hacer el fin de semana, porque fue un jueves, tuve un jueves, mamita querida. Sí. Tenés que ir al teatro, escuchar música, ir al cine. Despejar la mente. Los jueves es casi como el ideal de la política que quieren hacer. 50% de mujeres, 50% de hombres. Claro, perfecto. Acá estamos 70-40. Acá estamos 60-40. Hay que lograr mayor equidad. Venimos bien, estamos 50 y 50 acá. Claro, tiene que traer una chica más que haga espectáculo. Hay que haga ballet, por ejemplo. Hay que traer. Claro. Antes, bueno, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo fue la semana? Y bien. Una semana. Movida. ¿Cómo fue? Ustedes saben cómo fue. ¿Ayer anduvieron por la marcha? Sí, anduve. Bueno, pasaba por agua, pero claro. Bien. Fue una marcha en canoa. Claro. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo se sintieron ahí? ¿Pasaron? ¿Qué vieron? No, bien, la verdad que fue contundente la presencia de la gente. Y eso es buenísimo. Importante el apoyo, a pesar del clima, de los estudiantes a los docentes. Importantísimo. Sí, tal cual. Bueno, también yo estuve ahí cubriendo para otra cosa, para... la facultad. Había una clase en el Joaquín B. González. Mirá. En la calle, sí. Que con el frío que hacía además, sí. Y estaban ahí muy concentrados en una clase, creo que era de historia contemporánea. No, es que no solo es apoyo a los docentes, sino que los estudiantes también se ven implicados en todo esto porque no tienen clases. Es porque no, además se viene, si no se mueven y no apoyan a los docentes en su lucha y defienden la universidad, se viene el arancel para estudiar. Sí, sí, eso por sería eso mismo. Tristísimo. Es así. Sí, sería catastrófico. Pero tener la educación gratuita que nos envidia todo el mundo, todos los países del mundo envidian el sistema de educación argentino. Sí, claro. Nosotros lo queremos destruir desde el gobierno. No, nosotros no. Desde el gobierno. Por eso fue claro, eso es lo que se ve de cara afuera. Sí, hay gente igual que lamentablemente repite el discurso. Sí, no, sí, bueno. ¿Por qué va a estudiar gratis y otro país? Que paguen que paguen los extranjeros también. Lo que pasa es que hay el problema es que hay muchos que van a militar políticamente a la universidad y no a estudiar. ¿Por qué pensás que es un problema? Pero claro, es un espacio de militancia. Porque molestan a los que estudian. No siempre, ¿eh? Hay de todo. Muchachos de Franja Morada siempre hicieron politiquería, nunca estudiaron. Y los muchachos de la Cámpora tampoco. Pero yo creo hay de todo. Hay gente que no estudia nunca. Eso es de paso milita. Bueno, algo, que van pero... porque el papá le obliga y van. Eso es lo que tiene la UBA, que tiene un abanico de realidades en Argentina muy grande. Sí, ¿no? Y sobre la militancia, que para mí está bien. Porque tienen que haber distintas opiniones y centros que acaparen distintas demandas que tengan estudiantes, cualquiera sea su color ideológico. Pero bueno, tiene también la estructura vieja, los grupos o estas Franja Morada, lo que sea, muy vertical, digamos. Todo depende de lo que diga el de arriba y baja. Y por ahí entra un pibe que... Y vos lo escuchás que habla y te empieza a contar las propuestas y por ahí no las sabe y balbucea y tira un discurso y lo escupe así nomás rápido y por ahí no lo tienen claro y como que quieren hacer otras cosas los que están desde abajo pero los de arriba no lo permiten, entonces, y eso tan vertical es termina siendo todo muy tradicional, muy viejo. Y tenés muchos estudiantes que son más avanzados que otros porque le da su nivel intelectual o su constancia, tiempo. que se convierten en ayudantes de cátedra, sí, claro. Ad honorem. Ad honorem. Sí. Sí, laburan gratis para participar en la universidad, sí, para darle clase a la gente, para que la gente pueda seguir aprendiendo. Entonces yo creo que es muy importante que Ontren haya estado ayer allá. Sí, bueno, ¿qué podemos ir a ver al teatro? Bueno, antes de contarles, tengo que mencionar algo muy repudiable. No, ¿qué pasó? En el Teatro San Martín, el año que viene, se iba a estrenar la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Hermosa obra. Exacto. Es una obra del Teatro del Absurdo, de 5 actores en la versión original, que son 2 varones. Pero el Teatro San Martín recibió un comunicado prohibiéndoles que hagan la representación porque no había varones, porque había mujeres, porque había 2 mujeres en el elenco, o sea, que solo hubiera varones. Pero bueno, eso debe venir de los derechos de autor. Sí, pero la obra ya se hizo en otros lugares del mundo con mujeres también, pero, claro, y no hubo ningún problema. Una vez que comprar los derechos, digamos que eso lo puedes reemplazar a tu claro, gusto, ¿no? No podés reformar la obra. Si yo tengo los derechos de autor... te la doy con ciertas cláusulas. Mm.
Claro, pero lo raro... Porque si no, las que están con hay obras que están con derechos vencidos. Por ejemplo, A Puerta Cerrada. Las que tienen más de 80 años. Creo de Sartre. Pero no te la dejan hacer porque los derechos los tiene un representante de Simone de Beauvoir. Claro. Que es la hija, la adoptiva. De todas formas, se iba a hacer y lo suspendieron, ¿no? Claro, y lo raro es que se hizo en otros lugares del mundo, en otro momento, y acá mismo también, en 1996... que también la había dirigido Leonor Manso, que es la que hizo la adaptación esta vez, y no hubo problema. O sea, ahora no se entiende bien por qué, pero hay, bueno, hay que ver quién tiene ahora los derechos acá en Argentina, claro. Representa los derechos del autor. Habría que averiguarlo. Por ahora. Suena un poco apriete mafioso, pero habría que averiguarlo. En Argentores, llamás a Argentores y averiguás. Le podemos hacer una oferta que no va a rechazar. Usted, señor intolerante. Claro. Así que bueno, pasado esta noticia. Sigo con las propuestas. El primero es un drama. Bueno, ya vengo con la onda medio baja, pero después sube. Prometo que se... Como prometo viene la que... mano, había que traer todo comedia. No, prometo que se pone mejor después. Se llama Yamil, la historia de un refugiado. Y es la historia de un niño que busca refugio en la casa de una intendenta acá en el pueblo de Venado Tuerto, Santa Fe. Uh-huh. Bueno, ella aspira a llegar a la presidencia y se pone en campaña para conseguir que alguna familia lo adopte. Bueno, es una obra que plasma el tema de los refugiados, el derecho a la identidad también y el abuso de poder. El texto es de Darío Rajmilovich, la dirección de Gabriela Aida Zulman, que al ser pediatra ella también, bueno, le conmovió el tema de, bueno, de los niños refugiados, porque claro, siendo pediatra. Está los jueves a las 21:15 en el Teatro La Comedia, que es Rodríguez Peña, 1062. Uh-huh. El siguiente es un musical tanguero. A Carbone capaz le gusta. Se llama Siete perlas sobre el diván. Son siete mujeres. Es muy interesante, es muy distinto. Siete mujeres que comparten una sesión terapéutica en la que cuentan sus historias de vida a través de tangos. Está los domingos a las 18 en el Teatro Asterión, que es Celaya 3122, en el barrio de Almagro. Y la dirección es de Jazz Mendy y la dirección musical de Amalia Escobar. Y ahora sí, una comedia. Vieron que se ponía mejor. ¿Y qué hacen? ¿Cantan tangos referentes a sus historias? Claro. O sea, letras de tango que hacen referencia a lo que ellas se están analizando. Claro, sí, sí. Es lo que hacía Calígula, que hacía unos sketch cómicos, que él cantaba muy bien tangos. Un actor cómico que se usaba el seudónimo de Calígula. Entonces... buscaba los tangos más berretas de autores desconocidos, conflictivos. Entonces, cantaba un pedazo de la letra y hacía la acotación. Entonces, cantaba el tango que dice, portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy. Y el portero le decía, ¿por qué no subís vos, pedazo de cobarde? Muy bueno. Claro, no, y lo que está bueno es que, bueno, son mujeres y el tango en realidad siempre fue más de hombres, así que claro, sí. es diferente. Y la comedia se llama La Calma Mágica, que tiene nota en un trend. ¿De qué trata? Osvaldo llega a una entrevista laboral y le ofrecen hongos alucinógenos. ¡Muy bueno! Para relajar la tensión. Bueno, a esto se suman las demás compañeras y compañeros del trabajo y, bueno, se convierte en un delirio que... Alucinó. Claro, todo. Hacen ravioles con hongos. El texto es de Alfredo Sansol, que, bueno, él es español y es el mismo de la obra Delicadas, que estuvo acá, que de hecho también tiene nota en un trend, así que, bueno... pueden informarse. Han cubierto todo, chicos. No. Vieron, no queda nada. No se quedan quietas nunca. Nunca. No, siempre. Muy completo. Y la dirección es de Ciro Sorsoli. Bueno, ya dije que hay nota en un trend, que la describe como exploradores de lo incierto en búsqueda de amor, orgullo y comprensión. Hoy a las 23 y mañana a las 20:30 en el Teatro Timbre 4 son las últimas dos funciones. Ojalá la hagan de vuelta después. Timbre 4, me mataste con ese teatro. Queda. ¿Dónde está? ¿No es el de Claudio Tocachiro? Sí. De hecho, uh-huh. Bueno, él está en el elenco. Obra, sí. Está en Boedo. Ajá. Es México 3554. Es relativamente nuevo, ¿no? Debe tener muchos años. Sí, más o menos. También ahí sé que hay clases de teatro ahí. Es uh-huh. Un espacio de teatro independiente. Boedo. Boedo. Bueno, y para seguir con música,
Sigo con el tango. Hoy se presenta Guillermo Fernández en el Torcuato Tasso para festejar sus 50 años junto al tango, luego de su gira por Europa. Es hoy a las 20:30. Hoy también a las 21:30 en Café Vinilo. Bueno, ahí habría que elegir uno o el otro porque no se puede todo. Lola Mora Tango, que es el dúo compuesto por Mariana Botti en piano y Lola Pinchuk en violín. Es lo que se considera como tangos nuevos. Y por último, mañana viene a Argentina después de mucho tiempo Bebe, la cantante española, en el Teatro Coliseo a las 20:30. Bueno, viene con, bueno, su último disco lo sacó en 2015 y hace un mes sacó un nuevo tema que se llama Corazón. Mirá vos, una gallega cantando en el teatro que pertenece a la embajada italiana. ¿Viste? El arte todo lo puede. Así que bueno, ahora pasamos a cine. Y una que vieron trend que sacó Eminem hoy, un disco así hoy, de la nada. Sorpresa. ¿Viste? Sí, sí. Ahí me lo puse a bajar, lo voy a escuchar. Muy bien, viendo las noticias. Nos pueden seguir @ontrendweb. @ontrendweb con todas las noticias antes de almorzar. Sí. Che, ¿pudieron escuchar algo del disco más o menos? Yo todavía no, ¿vos escuchaste no, algo? No, yo todavía no tuve tiempo, estaba trabajando cuando... No, Claro, es que bueno, mi trabajo me permite, ¿cierto? No, pero vi la noticia y me pareció muy buena. Y de repente lo sacaron algunas plataformas de streaming, tipo Spotify, ¿sí? Bueno, Beyoncé había hecho algo similar hace un par de años y ahora se están sumando a esa movida varios artistas. Es una onda Charlie con sus recitales, claro. Como de golpe. Claro. Está bueno igual, para los fans es como de wow, sí. A mí me gusta. Adrenalina. Sí, claro. Sí. Se llama Kamikaze, para los que quieren buscarlo. Bueno, y ahora sí vamos con los estrenos en cine. Empezamos con dos argentinas y una también tiene que ver con tango para seguir en esta temática que trajo Eve. Y también está en un tren. Sí, muy bien, estuviste leyendo. La primera es La Quietud. Es un drama coproducción entre Argentina y Francia. Y La Quietud, el nombre de la película, es también una estancia familiar en donde se reúnen dos hermanas con toda su familia que no se veían hace mucho porque una de ellas vivía en París, Francia. Y la película lo que tiene de bueno es que está contada... Bueno, de bueno porque estamos llevándolo al lado del género que se está tratando actualmente, que es la perspectiva de la mujer. A pesar de que hay actores hombres, siempre se cuenta desde el lado de las mujeres. Y se encuentra toda la familia y hay triángulos amorosos, engaños, conflictos, etc. Y al final se llega a una resolución clara. Puedo decir que es un poco lenta, pero... Está picante, hace 4 viernes viene re picante. Claro. Hay de todo. Posta, pero eso depende del espectador. Tiene mucho plano secuencia, muchísimo. Sí, trapero, para el que no sabe, trapero, es ¿no? trapero, exacto. Sí, sí, el que no sabe, el plano secuencia es cuando la cámara no corta y sigue durante todo el plano, va cambiando de planos. Y tiene muy buena fotografía, eso sí lo puedo rescatar. La fotografía es muy linda, es una estancia. El director debe ser un admirador de Bergman. Puede ser, es Pablo Trapero. Hizo Carancho, Leonera, hizo varias películas reconocidas. Porque eso es lo que hacía Bergman, que los actores actúen y él lo seguía con la cámara. Ah, Bergman, yo creí que la película Bergman. No, Ingmar Bergman. Ah, porque la película... El director. Claro, Bergman, igual la peli de la Iñárritu, también tiene la fantasía, tiene ese efecto que está en secuencia. Y está tremendo. Y Trapero también está produciendo El Marginal. Ingmar Bergman dio toda la vuelta. Empezó haciendo eso, como si fuera teatro. Sí. Filmando con la cámara en movimiento y fija, que los actores actuaran. Claro. Después empezó a hacer planos cortos, cambió, dio toda la vuelta y cuando hizo su última película antes de morir, volvió al estilo del comienzo. ¿La secuencia? Sí. ¿La secuencia? Sí, ahora se está usando bastante y en esta película, si hablamos de los rubros técnicos, podemos rescatar eso. Hay muchísimo plano secuencia y buena fotografía. Y Trapero, que es el director, dijo que esta es la película más libre en cuanto a producción, pero eso trajo que sea la más arriesgada en cuanto a lo artístico. Claro. Porque siempre que uno es libre, se arriesga. Totalmente. Si no tenés límites. Totalmente. Y el elenco tenemos a Martina Guzmán, que es la esposa de Trapero. Mm-hmm. Bernice Bejo, que es franco-argentina. Estuvo en una película muy reconocida, The Artist, que ganó un par de premios. Sí. Graciela Borges, Edgar Ramírez y Joaquín Furriel. Así que, gran elenco. Bien. Edgar Ramírez, el de la última que salió de American Crime Story. La de
La del diseñador. Yo estoy pelado, amigo. Del diseñador italiano, ¿cómo es? Gucci me sale, pero no. Versace. Versace. Bueno, hacía de Gianni Versace. Edgar Ramírez. No. Actorazo. Actorazo. Bueno, así que esta película es argentina y podemos ir a verla. Estrenó ayer. Pasamos a la que tiene que ver con tango y es sobre Piazzolla. Se llama Piazzolla, los años del tiburón, y en realidad es un documental, porque trata sobre la vida de Astor Piazzolla, que es un músico marplatense, para los que no saben, y está entre los músicos argentinos más importantes de la historia del país. ¿Vos, Eve, tenés tatuada una frase? Tengo tatuada, sí. ¿Viste? La de, ¿una frase de Piazzolla? No de Piazzolla, digamos. De Ferrer. De Ferrer, claro. Pero un tango del... Bueno, el alter ego de Piazzolla como poeta. Exacto. Y en este documental hay material de archivo de él, de su vida, y testimonios de Daniel, que es su hijo. Así que está interesante eso, porque nunca habló, muy pocas veces habló en público y contó anécdotas. Y la película cuenta la relación que tenía Astor con su padre, que es muy interesante, eran bastante unidos, y también el amor que él tenía por Nueva York y que no pudo triunfar ahí. Era uno de sus sueños y no pudo lograrlo. De todas formas, fue muy exitoso, pero no pudo ser tan reconocido como él quería en Nueva York. Es que lo buscaban más de Europa que de Estados Unidos. Sí. Claro, pero era demasiado oculto para Estados Unidos. Bomba. Bueno, pero él quería ser exitoso ahí y no lo logró, y la película cuenta un poco de cómo fue su experiencia y cómo superó eso y siguió con la música. Su debut en cine fue en Nueva York. ¿Ah, sí? En una película con Carlos Gardel cuando tenía 14 años tocando el bandoneón. ¿Vos me estás jodiendo? Sí. Piazzolla tocaba Piazzolla a los 14 años tocaba el bandoneón y le iba a hacer las compras a Carlitos. No. Mira, tenemos más anécdotas para sumar aparte de la película. Pero bueno, ahí tenemos algunos de los aspectos que toca este documental. A mí me pareció muy interesante. Tenemos nota en un tren si quieren leer un poco más antes de ir a verlo. Y además es argentino. Y una maravilla en el Festival de Venecia con la película con Brandoni y Franchella. Y Franchella. Sí. Los aplaudieron, los ovacionaron de pie cuando terminó la película. ¿En serio? Wow. Obra maestra. Esa misma. Le salió una obra maestra en serio. Bueno, hoy pasamos una comedia. Se llama Mi ex es un espía. Dos mejores amigas, sin querer, se meten en una conspiración internacional porque el ex novio de una de ellas era agente de la CIA y no lo sabían. Mira vos. Sí, es una comedia de las que estamos acostumbrados a ver de Estados Unidos. Sí, el dúo dinámico que hace todo mal. Drew Barrymore haciendo de una persona que se achica y se agranda. ¿Viste? Sí. En esta oportunidad tenemos a Mila Kunis y Kate McKinnon, que no hizo tanto cine, estuvo en Saturday Night Live, es una de las protagonistas, así que es muy conocida de ahí. Sí, es muy muy graciosa. Y lo que me gustó es que antes estábamos acostumbrados a ver a hombres en este estilo de películas, así, el bueno y el malo y ese tipo de cosas. Claro. Y también que sean espías. Que sean espías también es llamativo para mujeres. Siempre suelen ser la espía sexy, pero no así las graciosas. Claro, o sea, la que viene a seducir a James Bond. Claro. La chica Bond. La chica Bond. Claro, así que por ese lado también están incursionando un poco en cosas nuevas o distintas. El mundo está así, me parece que está buenísimo. Es una nueva cosmovisión que está muy buena que se adopte. Sí, exacto. Sí, pero me robaron el título de una que tengo yo escrita. ¿Eh? ¿En serio? Sí, lo único que cambiaron la última palabra. La mía es: mi ex es una arpía. ¡No! Oh. ¡El humor! Ventilando cuestiones personales. Carabone de espacio de teatro. Vino filoso. Hay espacio de teatro. Esperemos que no haya ninguna ex escuchando. Esperemos que no. Bueno, ahora seguimos con una historia real, que es una coproducción de Estados Unidos, Islandia y Hong Kong. Se llama A la deriva. Y cuenta la historia real de Tammy Oldham. Tammy Oldham era una chica que viajaba sin rumbo en barco y un día cayó en Tahití, que es la isla más grande de la Polinesia Francesa. Y conoció a un inglés que también era apasionado por la navegación y se fueron juntos un viaje por el océano. El tema es que cayeron en uno de los huracanes más catastróficos de la historia. Y tenían que sobrevivir en un velero destrozado, sin comida, sin agua. Y la verdad es que es como una aventura física y mental también, porque hay que aguantarlo. La parte de sin comida ya. Sí, ya. Es ya terrible está, cuando en la heladera tenían dos sao cola. Es largarse a cruzar los mares en un velero, como hacían Chichester y como hacía Vito Dumas, nuestro navegante solitario,
es una locura total, es un suicidio prácticamente. Sí, sí, sí. Y yo me pregunto, ¿qué altura parece la Roca Johnson como para romper todo y rescatar? Levanta el bote con la mano. Mariposas de 15 kilómetros. Con la soga en la boca llevándole. Capaz que un continente. No, no es tan bizarra esta, es más romántica y dramática. Es una historia de amor, en realidad, en la que tienen que sobrevivir. Y además es medio de aventuras, ¿no? Porque estar ahí en el medio del mar. Sí. Lo interesante es cómo la filmaron. La filmaron en el mar, literalmente, en la isla Fiji, o Fiji. Y estuvieron 14 horas ahí, filmando sin parar. Porque imagínate, vomitaban, viento. Un desastre, sí, sí, lógico. Sí, sí, leí una entrevista. Para, ¿la película sí. le quedaron en 14 horas? No, 14 horas en el mar. Después filmaron en tierra también. Imagina, che, 14 horas hicimos. 14 horas de filmación en el mar es una barbaridad. Es bastante, sí, porque es muy complicado. Aparte habrán usado castacámara submarina, seguramente. Claro, y depende también de las condiciones climáticas, porque de repente te viene lluvia, te viene viento. Y además esos mares son ideales para hacer el surf, porque el surf, porque hay grandes olas. Fiji. Entonces tiene... imagínate sí. que te agarren esas olas, te destruyen. Fiji está cerca de Nueva Zelanda, por ahí. Sí. Sí, ¿no? Tienen gran equipo de rugby, dato de color. Fiji tiene un gran equipo de rugby. Para sumar. Sí, y la protagonista, Shailene Woodley, también estuvo en Divergente, una ciencia ficción que salió hace relativamente poco, de sí, estilo de Juegos del Hambre y demás. Sí. Sí, son tres películas. Así es conocida. Y también actúa Sam Claflin, que es, vendría a ser su pareja en la película, que estuvo en Love, Rosie o Yo antes de ti, películas románticas que salieron el año pasado y el anterior. Que para los adolescentes que nos están escuchando seguramente tengan ganas de ver esta película. Y es me pareció recontra interesante cómo lo filmaron a mí. Porque se hizo en el mar y contaban, yo leí varias entrevistas en las que decían que primero llegaron y decían qué lindo, estamos filmando en un paisaje buenísimo, y a las dos horas estaban todos vomitando. A las dos horas, cuatro horas, empapados. Este dice hay que hacerla de vuelta, tome que hacerla de vuelta. No. Hacela vos, con el tiburón, mira, sí, sí, así que dicen que fue bastante complicado, pero muy bueno. Qué bien ahí, buena onda. Ahora, ¿La Roca trabaja en esa película? No, no era un chiste que hizo allí. Era un chiste este, no, porque es un gran nadador el morocho. Sí. Muy buen nadador. Sí, sí, pero esta película podría, si la hacemos bizarra, puede aparecer. Y sí, por ahí aparece, por ahí aparece a los Hickoch en alguna toma escondido. No, en esta no. Esta solamente tenemos a Shailene Woodley y Sam Claflin. Y por último pasamos a The Party, que es una comedia británica. Tiene nota en On Trend. Intenta criticar un poco el pensamiento burgués de cierta parte de la sociedad británica. Y es en blanco y negro, lo que hace que sea un poco tensa. Y ahora les voy a contar por qué. Una ministra de gobierno se reúne con sus amigos a charlar. Oh, puede ser muy entretenido, muy bizarro o muy conflictivo. O las tres juntas. Así que hay peleas, diálogos picantes y todas esas cosas que podemos esperar del gobierno, de cualquier gobierno. Un off the record ahí intenso. Sí, es muy divertida. Y es en blanco y negro. Para el que se la banca, hay gente que dice que no le gusta. Sí, está bueno. No, ¿por qué? Hay películas que merecen ser hechas en blanco y negro. Sí, en esta genera una atmósfera tensa y como de expectativa. Está bueno, es interesante. Y esos son los estrenos de ayer, los más divertidos. Ahora tiene que entrar la gente para seguir las últimas novedades de cine, teatro y música. A ontrenweb.com. Y en Instagram. @ontrenweb. Y me hago locutor. Chicas, como siempre, espectacular. Un placer tenernos por acá. Y bueno, nos vemos el viernes que viene con más novedades. Y esperemos con menos ganas de esparcirnos de explotar un poco, ¿no? Porque hoy necesitaba que me digan 7 obras, 3 películas para estar enchufado todo el fin de semana y desenroscarme un poco. Bueno, les damos muchas gracias. Te debo la película que te prometí, que me la olvidé hoy arriba de la mesa del comedor. La semana que viene te la traigo. Gracias. Para que veas. Sí. El Delator, la primera película ganadora del Oscar al director. La voy a ver y la voy a comentar acá. Vamos. Ahí está. Y unos buenos consejos y volvemos con una invitada de lujo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, ¿qué problema?
Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Si sos jubilado o pensionado, recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto. Es muy sencillo. Ingresá en anses.gov.ar y seguí los pasos. Si necesitas ayuda, acércate a una oficina de ANSES o llámanos al 130. ANSES, Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS, sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal, domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Y en realidad 2018 tenemos el tremendo honor de tener una querida y respetada actriz, vedette, todo lo que hace lo hace bien, y que está volviendo al teatro con un elenco fantástico, todas mujeres, y estoy hablando de la señora Zulma Fayad. Zulma, Diego Carbone te saluda, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás querido? Bien, mi amor, ¿y vos? Estoy difónica. Sí, sí. En algún momento me iba a pasar, porque ayer me tocó un día en plena lluvia y hasta granizo hubo, ¿viste? Sí, no, fue asqueroso el día de ayer. Ahí estábamos en la calle. No nos podemos quejar porque Santa Rosa, ¿viste? Con Santa Rosa no nos podemos enojar. Gracias, Santa Rosa. Ya está, ya pasó sana, sana. Bueno, así que volvemos al teatro otra vez. Y no podés con tu genio. Un año que no hacía teatro. Sí, pero como buena pisciana no te podés quedar quieta, siempre tenés que estar haciendo algo. No, y este año, mira, fue muy agradable porque la película que hizo Santiago Val con su hijo Federico. Sí, que fuiste con parte. Anita Martínez, con un elenco lindo. Es una película que pasa por todos los sentimientos. Y a mí me tocó hacer su primera novia. ¿Sí? Ajá. Que él vuelve a verla después de 40 años. Es un papel, una participación especial. Y fue mi película número 51. Ah, mira vos, pasaste. Yo creí que me iba ya a quedar con la número 50. ¿Por qué? Pues es que fue como un mimo al corazón. Me sentí muy bien tratada. Él me sorprendió, el personaje, a qué lugar lo llevó del sentimiento y la emoción. Fue muy fácil hacer esas escenas con él, porque es un hombre que está en un momento de su vida donde tiene toda la experiencia adquirida, más el sentimiento a flor de piel. Así que para un actor, creo que como hoy, Brandoni, el querido Luis Brandoni, que está en el Festival de Venecia. Que tuvieron un éxito bárbaro con la película. Maravilloso, todo el mundo aplaudiéndolo
está en la plenitud de su profesión y de su vida. Sí. ¿Entendés? Y a Francela, recogiendo lo que sembró. Y a veces uno no se da cuenta, según pasan los años, cuando uno es aprendedor, que lo que aprendes en un momento entra a fluir. Sí, señor. Y... hablo de la profesión, hablo del corazón, porque siento, pero desde lo más profundo del corazón, que solo el amor puede dar sentido a que a lo que no tiene sentido, Diego. Sí. Porque a veces se tocan momentos muy difíciles en la vida. Y creo que eso es lo que nos rescata del tanto dolor. Entonces, un actor que llega a esta edad con la experiencia, la sabiduría, el sentimiento a flor de piel, creo que puede hacer grandes películas. Es lo que le ha pasado ahora a Luis. Yo no la vi la película, pero sé qué tipo de actor es. Es un... para mí un actor sublime fue Gianni Luna Day. No, era fantástico. El Tano era bárbaro. Tocó todas las venas en el teatro. Sí. Hasta Canadá también hizo. ¿Entendés? Esos actores hay muy pocos. También Arana lo puede hacer. Sí. Puede hacer un Huguito Araña en Matrimonios, que le dio una fama impresionante, y puede hacer un drama espectacularmente bien. Bueno, yo creo que hay una edad donde uno llega a ese momento. Yo me siento en este momento que estoy poniendo al servicio de mi profesión todo lo aprendido, y en lo personal también lo vivido. Y que el público te lo agradece, porque cuando uno pone todo arriba en un escenario, el público lo agradece. Yo soy la agradecida, porque me permití seguir adelante siempre en la vida. Y ser aprendedor es como ser dador en el amor. Yo creo que lo más maravilloso que nos puede pasar y nunca perder, la capacidad de amar, ¿sí? Así que estoy contenta dentro de los problemas personales que uno pueda tener, porque cada hogar es un mundo, uno no elige sufrir. Y creo que a veces, si vos sos un ser positivo, por algo van sucediendo las cosas y había algo que aprender en las cosas que suceden. Sí, lo bueno y lo malo siempre nos deja una enseñanza. No siempre hay tiempo para poner también un límite. Sí. Porque a veces uno le dice a los demás, sí, tenés razón, cuando en el fondo sabes que la que está fallando sos vos. Porque para no ir al choque es más cómodo decir que sí. Y sí. Es muy valiente el no. Hay que tener mucho valor para decir no alguna vez. Ahora, esto que sucedió en Venecia, como hablábamos recién, me alegra también por Francella, que lo habían encasillado en los papeles cómicos. No, olvídate, Francella. Pero Francella, ya sabemos lo que es Francella. Pero Luis, en cine, no ha tenido la carrera que debería haber tenido. El reconocimiento es importante para un actor. Y creo que en esta película él se va a colocar ya internacionalmente. A eso me estoy refiriendo. Sí, por lo que me han contado. Ha sido, vos sabés que ha sido nuestro presidente en la Asociación Argentina de Actores. Sí. Y lo ha ejercido con toda dignidad, coherencia, respeto. Ha transitado en la política. Ha hecho de todo, Luis. Sí. Pero le faltaba consagrarse internacionalmente como actor en cine. En cine ha hecho comedia nada más hasta ahora. Tanto, por eso te lo digo, tanto Darín, porque está consagrado internacionalmente, sí, y Francella han tenido oportunidades en el cine que los ha llevado a esa beta que es el drama y la comedia. Sí, que es la plenitud del actor. A Luis le faltaba esto. En teatro sí lo ha hecho, sí, pero no en cine. No, porque el actor tiene que saber hacer de todo. Tiene que hacer comedia, tiene que hacer drama, tiene, sí, mira, que hacer... no sé si te acordás de Leo Vanés. Sí. Bueno, Leo
una vez insistían que yo tenía que hacer Filomena Marturano. Y das el physique du rôle perfecto. Y yo le dije, no, todavía soy muy chica para Filomena, porque yo era muy chica, ¿entendés? Muy joven. Sí. Más joven que ahora. Entonces, ahora sos una piba. Seguís siendo un bomboncito. Ay, tesoro mío. Entonces yo le dije, no todavía. Y me dice, porque yo te vi hacer Alta Comedia, que estaba yo haciendo Servidumbre Humana, que fue un rol muy difícil para mí. Y él ahí dijo que yo tenía que hacer Filomena Marturán. Yo dije, me falta madurar un poco. Y bueno, podés hacerla ahora, en algún momento. Y después mira lo que me dijo. De una vedette sale una actriz dramática. Nunca de una actriz dramática puede salir una vedette. Y hoy me encuentro con una foto de Tita Merello. Qué hermosa, amiga, la Tita. Amada y mi ídola como actriz, como artista. La encontré. La tenía guardada en mi Facebook, que seguramente yo se la habría afanado a alguien, porque esa foto no la tenía. Y la publiqué, y hablé de esto. Tita Merello estaba con ropa de bataclana, y que eres una actriz más grosa, más dramática que Tita Merello. No, fantástica, todo lo que hizo... Tenés a Ana Magnani. Ese es. Y a Tita. Vos sabés, te sabés la vida de todo el mundo. Sí. De todos los artistas. Norma Pons. Normita, otra genia. Pero ¿qué pasa? A veces los medios no se ocupan de hacer preguntas interesantes para que el público nos pueda conocer. Porque yo fui una vedette, era actriz, hice de vedette. Porque estaba formada por mi madre, que quería que yo sea una gran bailarina clásica. Me mandó a estudiar al Williams, solfeo y teoría, la Escuela Nacional de Danzas, al Teatro Colón, con Hedy Krila. O sea, yo siempre fui una actriz. No es que un día, siendo vedette, fui actriz, ¿entendiste? Exactamente. Y la gente a veces, esa parte, porque hoy día los chicos no van al archivo. Porque en el archivo... está mi debut como actriz a los 13 años con Hedy Krila en La Princesa y el Pastor en el Teatro Esmar. Uh-huh. Y a los 9 años en el Teatro Cervantes con el ballet infantil de Beatriz Ferrari. Entonces, lo bueno de esto es que cuando hoy un chico joven me hace una nota, yo le cuento antes de que me haga la nota y después le digo... nunca te olvides de ir a YouTube o de ir a un archivo de un diario. Totalmente. ¿Cómo anda, Zulma? Acá Juan Pablo Manrique la saluda. Hola, Juan. Como periodista joven te tengo que decir que sí, que tenés toda la razón, porque lamentablemente... ¿Estás de acuerdo? Sí, a veces... Pero a mí no me molesta que ellos no tienen la obligación de saber. Claro. Habiendo tantos actores en este país. Pero es bueno que uno les diga, mira, hace esto, que va a ser más cómodo para vos, claro, hacerme la nota. No solamente eso, pero también tiene que ver con una decisión del medio, ¿no? Si vos como medio, vos querés que tu producto periodístico sea un entro, salgo, dos preguntas y no tengo totalmente despersonalizado, es una decisión editorial. Y otra cosa es decir, bueno, vamos a charlar un poco con esta persona, pero contando y sabiendo la historia de esta persona. Porque genera, tanto en el entrevistado o la entrevistada como en el que entrevista, otro tipo de conexión, y salen otras cosas más lindas también. Siempre salen cosas lindas, porque aparte, con quien hable es primero ser humano y después tiene una profesión. Totalmente, totalmente. Y es el ser humano vivo lo que te hace sacar lo mejor de él. Totalmente, el porqué de la profesión también. Claro, porque lo que estaba hablando recién con respecto a Luis. Totalmente. Estoy tan contenta como si me hubiese pasado a mí. Zulmita. Es maravilloso, es el sueño del actor ser reconocido, mi amor. Olvídate. Yo tuve el placer de viajar a México, filmar en Nueva York, en Estados Unidos vivir, y en toda América.
y es bueno, es muy lindo ser reconocido. Sí. Y cuando te presentan y te dicen Argentina. Y sí, olvídate. Un orgullo. Por supuesto. A la Zulmita, volvés al teatro con una obra que ya la han probado y que sabés que es un éxito. Recuperamos una querida amiga que estuvo bastante enfermita y te abandonó porque sí, no podía seguir estando, y con otra querida amiga que estuvo casada con un compañero mío de trabajo, su primer matrimonio, y Luisita estuvo casada con Cacho Escalada, con Carlitos Escalada, con Luisa Albinoni y con una gran actriz que como Liliana Pécora. Ajá. Y que estuvo haciendo hasta hace poco Mujeres de 60. Y Silvita Montanari, que es un amor. Silvita, olvídalo. Silvita es una actriz maravillosa que también puede hacer todo. Puede hacer drama, comedia, lo que quieras. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer y cómo? Y mira, vamos a hacer Mujeres de Ceniza. Y lo vamos a hacer con un director que no hemos tenido, René Bertrand. Mira qué bien. Que tiene otro enfoque, otro sentido, es otra persona. Por lo tanto, la apuesta es absolutamente distinta y él visualiza el personaje distinto a lo que lo vio el otro director. Lógico. Y la obra también. Sí. ¿Y qué día más para es un amoroso, es un ser que ama al actor porque es actor, mi amor. Mira la mamá que tiene, María Rosa Fugazó. Sí. ¿Y qué día va a estar, Zulma? ¿Qué días va a estar, Zulma? ¿Qué días va a estar? No, días no. Vamos a empezar en una gira. Mira. Creo que nuestra primera... Sí, la primera función va a ser en Rosario. Qué bueno. Después creo que vamos a ir a Córdoba y después vamos a hacer provincia de Buenos Aires. Porque la gira no se terminó el año pasado, porque nos tocó un año lleno de inundaciones. Fue el día que entró agua por el techo, pero parecía... Se inundó el teatro, el escenario, los camarines y los cables. Podríamos haber muerto electrocutadas en posadas. ¡Qué bárbaro! Era como las viejas giras. Que no se podía... Caminante no hay camino, dijimos. Están todos los caminos inundados. Cuando fuimos a La Pampa y entonces decidimos hacer un break, no nosotras y el productor, porque salía carísimo. Perfecto. De repente, cuando íbamos a Resistencia, saliendo de Posadas, el puente había desaparecido por el agua y tuvimos que hacer 500 kilómetros más. Bueno, Zulmita, nos caemos del programa y tengo a los muchachos que vienen del programa atrás. No se me caigan. No, porque los tengo a los chicos. Yo les mando un beso enorme a ustedes y a la audiencia. Te vuelvo a llamar para que charlemos un día más tranquilos. No, ya, cuando quieras. Pero de todas maneras, viste, a mí me dicen la mudita. Un saludo muy grande, Zulma. Un beso grande, un beso a las nenas, que ya no son nenas, pero no importa. Eleonora te manda un abrazo, Diego, te quiere muchísimo. Yo a ella también, es una ídola total. La guerrera es una guerrera de la vida. Bueno, te agradezco mucho. Los abrazo, gracias. Gracias, mi amor. Y nos vamos, volvemos mañana a las 18. El lunes, mejor dicho. El lunes, hoy es viernes. Volvemos el lunes a las 18. Como siempre, que Dios los bendiga y que tengan un muy buen fin de semana. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.